¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos los a todos y a los nuevos suscriptores. Hoy os voy a enseñar cómo paso yo mis ratos en casita durante esta cuarentena, haciendo creaciones. Mirad, estas unas, que ya nos quedan pocos, son croissants de Nutella. Mirad, una abejita gualdinegra en honor a Baracaldo y al equipo de aquí. Este es un llaverito. Primero hice esta. Luego la vieron. Y hice esta en rosita. Esto es para mandársela a una chica que me la ha pedido. Ahí. ¿Eh? Y va andando, va volando. Y además, sí, Lucas, os enseño hasta aquí y hasta aquí. Mirad, así una conejita. Estas son las orejas, pero que hizo Fallera Escrapera, que me dijo: a ver si eres capaz de hacerla. He sido capaz de hacerla. No he sido tan rápida como ella, claro, como dice el pájaro, y la acabo de terminar. Y mi conejita no lleva lacito durante la cuarentena. Esta conejita la ha salido bello. La ha salido bello en la cabecita, mirad. Le he puesto un poquito de pelito. Esta es la conejita. ¿Ves, Lola? He conseguido hacer la conejita tuya. Y estas son mis creaciones. Os dejaré en la caja de información el enlace de Fallera Escrapera, que ahora está enseñando, porque tenemos un grupo de WhatsApp como en el que pertenecemos al grupo Adictas a las Manualidades, y les ha preguntado a las chicas a ver si podía enseñarles a hacer ganchillo. Y ahí os enseña a hacer ganchillo. Tiene dos vídeos. Primero es cómo se hace el anillo mágico y el punto bajo. Ayer o antes de ayer hizo anillo mágico, aumento y disminución. Y igual llega a hacer otro vídeo, que será el cierre y el punto alto y el punto medio. Pero igual quiere, pero no sabe si va a poder hacer unos directos por las mañanas haciendo ganchillo, para que las chicas lo vean y vayamos haciéndolo y podamos crear nuestros amigurumis. Y seguís escuchando al pajarito, porque como va para largo, yo seguiré haciendo a mi minis amigurumi o amigurumi. Esta es mi abejita del Baracaldo Club de Fútbol. Sí. Y ahora voy a intentar hacer unas mascarillas con un protector facial, que lo vi ayer a una chica de fuera y me gustó. Y le pregunté y me dio el patrón
y voy a intentar hacer, porque como la mascarilla vamos a tener que llevarla por rato y andamos en escasez, vamos a intentar hacer mascarillas en casa, porque como lana ya me va quedando poca, pero tengo algo, haré mascarilla y muñequitos. Me haré otra porque este es para mí y otra para mi hija, para la futbolera. Esto ha sido todo. Esperemos que nos dejen salir pronto y que los críos puedan salir y no estén tan agobiados. Y gracias por estar ahí. Si os ha gustado mis creaciones, dad dedito arriba, comentar, compartir y suscribiros. Hasta la próxima.